El clan de los Urdaneris. Bien, al lado de mi querida madrecita, mamá Julita, que en paz descanse, formaron esta gran familia peruana de doble corazón. Al lado de sus hijos, Lucy, Javier, el que habla, Juan Manuel, César y Charito. Y con el transcurrir del tiempo, se unen a esta gran familia nuevas generaciones de diferentes nacionalidades. Y por ende, Papabel está continuando la labor de amor, colaboración, comprensión, amistad entre todos nosotros. Te damos gracias por ti, amigo, por habernos dado la vida, por tener los mejores recuerdos de una niñez muy feliz, que en nuestra juventud nos diste la oportunidad de elegir nuestro futuro. Nos diste mucho, Patito, por eso hoy ofrecemos este pequeño evento, pero muy significativo, de parte de todos tus hijos, hijos políticos y nietos. Hoy queremos devolverte un poquito de lindos momentos que tú nos has regalado. Y solo nos queda aprender de todas las experiencias vividas en la cual siempre compartimos junto a ti. Mi querido Papabel, no sé si merezcamos, pero cierto es que tenemos el mejor papá y abuelo del mundo. Voy a agradecer a todos, a cada uno de ustedes, que se han llenado para mí aquí a la celebración de mi cumpleaños. Pero no me explicas.
prometes a mi negra que la quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje desde ti. Camarada, amigo, compañero, padre, abuelo, de toda nuestra vida, papá Abel. Es una estampa costumbrista realizada en un hermoso pueblo llamado Mito. Es el lugar que vio nacer a mi querido padre, Papabel, y que desde su juventud lo bailó y ahora lo transmite a nuevas generaciones. La guaconada es el patrimonio cultural declarado por la UNESCO y que todo peruano se siente orgulloso de este máximo logro alcanzado. La guaconada se baila los primeros días de enero y representa la autoridad del pueblo, castigando a las personas de mala conducta. El pueblo de Mito es el corazón de la guaconada y la guaconada es el corazón del pueblo de Mito. Papabel siempre nos contaba que viajaba desde Huancayo hasta el pueblo de Mito en su bicicleta, alrededor de 17 kilómetros, con el único objetivo de bailar la guaconada el primero, el 2 y el 3 de enero de cada año. Lo bailó más de 20 años.